Como trabajamos con Maya, con software, podemos hasta controlar, conocer la lluvia, ¿no? Cómo la lluvia y esta cerámica se relacionan, ¿no? Hemos llegado a ese punto, ¿no? El punto aquel Truman Show otra vez. Quita el sol, sale el sol, no, pone el sol otra vez, no, ponle lluvia, no, aumenta las nubes, ¿no? Bueno, podemos digitalmente saber cómo performar frente a la lluvia. Esta es la otra piel, la piel de Corian, otra vez todo de elementos, todos iguales, todos diferentes, diseño paramétrico, optimización, y llegan otra vez las máquinas, y las máquinas están aquí, las máquinas de Matrix. Esta música es de Ryoji Ikeda. Volvemos a esta ironía, ¿no? Le está poniendo un bolígrafo al robot. Entonces el robot dice, bueno, voy a dibujar aquí el plano que me ha enviado el arquitecto. Aquí el técnico, sí, sí, ya el dibujo funciona, sí, sí, estoy de acuerdo, vamos a cortar. Llegamos aquí, ¿no? Estas piezas de Corian, 6 milímetros, un Corian translúcido. Corian es polvo de mármol y resina, performas como el mármol, resistente material, pero solo es un 20% de mármol, es nada, ¿no? Nada de tierra, muy poco, y un 80% de resinas, de polímeros, polímeros de alta densidad, de alto rendimiento, ligeros, translúcidos, anclados como una piel, ¿no? ¿Cómo es nuestra piel, ¿no? Habéis oído mucho, ¿no? Esto de la piel cerámica, la piel de Corian, la piel de aluminio, la piel... Bueno, pero ¿alguien hace pieles o todo el mundo atornilla las cosas? Una piel nos envuelve, una piel roza con nosotros, ¿no? No está atornillada a los músculos ni a los huesos. Una piel forra esa masa, ¿no? Entonces, así son estos cables, es una estructura de cables que envuelve la NURBS a presión, pero no está atornillada, lo cual permite, con temperaturas, con movimientos, que sea una piel translúcida, de día, de noche. Es
una aportación de luz natural de nuestro norte al interior y una emergencia del interior hacia afuera. Bien. Como os decía, este señor es Paul Virilio. En cine se hace la película y después se hace la promoción de la película, ¿no? Digamos, sería más interesante interactuar con la gente, con vosotros, durante el proceso, no al final, porque al final es una venta. Durante el proceso hay intercambio de conocimiento. Le enseñamos esto a Virilio durante el proceso. Él hablaba de un búnker digital, hablaba de être petit, frente a esta globalización, ¿no? Ser pequeño. En tu despacho 20 personas, petit. Sí, sí, ¿vas a crecer y tal? No, mejor petit, petit. Y bueno, son pistas claves, ¿no? También nos llegan diseños para el urbanismo, el jardín de Villanurs, diseños que nos envía la gente, que nos regala, que nos envía, o la gente nos pide ir allí a la obra a hacer fotos. Y es otra interacción, ¿no? Se ponen en plan astronautas, vale, pues otra capa, ¿no? Y bueno, un poco os quería enseñar esta imagen de Barcelona que todos conocéis, pero quizá no conocéis, o me gustaría que conocierais, que esto es Gaudí, ¿no? Es Gaudí, pero es Jujol, ¿eh? Es Jujol, un arquitecto más pequeño, más de las partículas. Toda esta cerámica que veis aquí, ¿eh? Esta cerámica es de él, son piezas muy pequeñitas, y para Jujol esto era una fiesta de confetis. Empezó a tirar confetis, hacía fotos y así hizo la fachada de Milán, ¿no? Ahora saltar de Gaudí a Matrix, ¿no? O sea, esto de Matrix os lo habéis creído, ¿no? Ya habéis visto mis máquinas todas fabricando, ¿no? Esto ya, supongo que ya hemos pasado de que hacían miedo a usarlas. Cuando encontramos la primera dijimos, bueno, esto no se lo digamos a ningún arquitecto, ¿no? Que yo ya la tengo, ¿no? Esto es mi know-how aquí, como top secret. En Cataluña hay 60 máquinas de corte digital, vidrio, madera, metal, piedra, acero. ¿Cómo? O sea que la industria de la construcción, no la del ladrillo, pero la de la construcción, el 18% del PIB de España, que es el motor de España, está listo para esta evolución o revolución digital. Por tanto, más arquitectos digitales trabajando con estas máquinas y enviando emails y sabiendo de soft, porque están, las máquinas están, ¿vale? No hay excusas. Y os planteo que hagáis una especie de búsqueda de máquinas en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Si hay coches, hay estas máquinas, ¿no? Por tanto, la industria está, ¿no? Está.